Señor, abre mis labios. Al Señor, al gran Rey, venid, adorémosle. Al Señor, al gran Rey, venid, adorémosle. Aclama al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Al Señor, al gran Rey, venid, adorémosle. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Al Señor, al gran Rey, venid, adorémosle. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Al Señor, al gran Rey, venid, adorémosle. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, has sido bueno con tu tierra. Has perdonado la culpa de tu pueblo. Señor, has sido bueno con tu tierra. Has restaurado la suerte de Jacob. Has perdonado la culpa de tu pueblo. Has sepultado todos sus pecados. Has frenado el incendio.
Mi alma te ansía de noche, Señor. Mi espíritu maturba por mí. Tenemos una ciudad fuerte, ha puesto para salvar las murallas y baluartes. Abrir las puertas para decir un pueblo justo. Los pueblos que todos los pueblos se
Nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo. Mi alcázar, mi libertador. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Cristo será glorificado. En mi cuerpo será por mi vida, o por mi muerte, para mi vida es Cristo y una gracia. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitando nuestra fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo. Thank you.
adoremos a Cristo, que con su sangre ha adquirido el pueblo de la nueva alianza, y digámosle suplicantes: acuérdate, Señor, de tu pueblo. Rey Redentor nuestro, escucha la alabanza que te dirige tu Iglesia en el comienzo de este día y haz que no deje nunca de glorificarte. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Que nunca, Señor, quedemos confundidos los que en ti ponemos nuestra fe y nuestra esperanza. Mira compasivo nuestra debilidad y ven ayuda nuestra, ya que sin ti nada podemos hacer. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Acuérdate de los pobres y desvalidos. Que este día que comienza les traiga solaz y alegría. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Ya que decíamos que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres, pidamos al Padre que a todos llegue el reino de su Hijo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso, de quien dimana la bondad y hermosura de todo lo creado, haz que comencemos este día con ánimo alegre y que realicemos nuestras obras movidos por el amor a ti y a los hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompañe siempre. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desatiendas nuestras plegarias en la necesidad y de toda vida. Salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Porque contemplas misericordiosa nuestras miserias. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
Thank you.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanas, hermanos peregrinos, sean bienvenidos. Una vez más, el Señor es el que ha motivado nuestro corazón por su Espíritu para darnos cita aquí. Sí, se expresa en motivaciones particulares, pero es el Señor el que mueve y nosotros pues vamos aceptando sus ofertas de salvación. Y nos reunimos aquí con Santa María de Guadalupe para darle gracias porque la ha escogido como mensajera, trayéndonos a Jesucristo para nuestra vida diaria. Hoy también nos reunimos para dar gracias por el Padre Jesús Soto Alvarado, quien está cumpliendo 70 años de vida ministerial como presbítero al servicio de la Iglesia. También 32 años de ministerio del Padre Juan de Dios Olvera. Y también 8 años el Padre Jorge Reyes. Por todos los sacerdotes, porque somos de la misma pasta que ustedes, hermanos. No es distinta, pero es muy grave, muy delicada la tarea que se nos ha entregado al servicio de ustedes. Oren por nosotros, para que seamos mejores ministros de la Eucaristía, del Evangelio, de la pastoral organizada con ustedes, para ustedes. Vamos pues a pedir perdón al Señor Dios, por cuantas veces como Iglesia se nos olvida cuál es el ministerio, que es evangelizar permanentemente en el mundo. Y pidamos perdón por las faltas de sus ministros, que humanos somos, pero llamados a conversión permanente. Y digamos confiadamente: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios nuestro, que llenaste de celo por las almas y de amor al prójimo al presbítero y mártir San Maximiliano María Kolbe, inflamado en amor a la Virgen Inmaculada, concede propicio que por su intercesión, trabajando esforzadamente por tu gloria al servicio de los hombres, podamos asemejarnos a tu Hijo hasta la muerte. Él que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Tomemos asiento, escuchemos la palabra de Dios. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: Hijo de hombre, escucha lo que voy a decirte y no seas rebelde como la casa rebelde. Abre la boca y come lo que te voy a dar. Vi entonces una mano tendida hacia mí,
con un libro enrollado. Lo desenrolló ante mí. Estaba escrito por dentro y por fuera. Tenía escritas lamentaciones y amenazas. Y me dijo: Hijo de hombre, come lo que tienes aquí. Cómete este libro y vete a hablar a los hijos de Israel. Abrí la boca y me dio a comer el libro, diciéndome: Hijo de hombre, alimenta tu vientre y sacia tus entrañas con este libro que te doy. Me lo comí y me supo dulce como la miel. Y me dijo: Hijo de hombre, anda, dirígete a los hijos de Israel y diles mis palabras. Palabra de Dios. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Me gozo más cumpliendo tus preceptos que teniendo riquezas. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Ellos son también mis consejeros. Para mí valen más tus enseñanzas que miles de monedas de oro y plata. Qué dulces al paladar son tus promesas, más que la miel en la boca. Tus preceptos son mi herencia perpetua, la alegría de mi corazón. Hondamente suspiro, Señor, por guardar tus mandamientos. Soy manso y humilde de corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En cierta ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos?
Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿acaso no deja las 99 en los montes y se va a buscar a la que se le perdió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se le perdieron. De igual modo, el Padre Celestial no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, por favor. Hace unos días, 2 días aproximadamente, escuchamos cómo Elías se quejaba y el Señor no le compra el boleto de sus quejas, aunque lo comprende, sino que le dice: come, descansa, porque todavía tienes mucho que caminar. Y el Evangelio de ese día también insistía en torno a la Eucaristía, comer de ella. Y de alguna manera ahí se cumple la profecía. Come de la Eucaristía, descansa y camina, iglesia. Caminen discípulos de Cristo, pastores, que todavía no hemos terminado la tarea. Y hoy escuchamos: come este libro, un libro que le sabe a miel, y ve y anuncia, atiende, acompaña, etcétera, a tus hermanos. Eso es muy importante porque el predicador, en el caso del pastor, el predicador no es simplemente preparar un tema, unas palabras para el resto de la comunidad de la iglesia, especialmente a los laicos, que son mayoría. El sacerdote, el pastor, el predicador, tiene que ser el primero que coma el libro. Lo coma y se lo saboree. Y de veras sepa que sabe a miel. Si no, ¿de qué va a hablar? ¿Un rollo bien hecho? Con incluso, aunque sea verbalmente, con apuntes a pie de página, como quien dice. No, no se trata de eso. Para eso hay buenos libros. Se trata de hablar desde el testimonio de la fe, desde la gracia de Dios que se nos da para alentar la gracia en el camino de la fe al resto de la comunidad. Pero entonces nosotros somos los primeros en que tenemos que comer la palabra y saborear el sabor de la miel, que falta todavía, y más adelante se dirá en otro libro, también la amargura que conlleva eso. No es pura miel sobre hojuelas, también conlleva hiel. Todo ministerio de tipo religioso o de tipo secular, como es en el hogar, en el mundo de las empresas, de la cultura, del servicio público, se espera que cada quien tenga un alimento que le sepa a miel, sabiendo que habrá momentos muy amargos. Por propia equivocación, porque ningún líder es santo, puro, perfecto, inteligentísimo y sabe todo, también nos equivocamos. Y el ambiente a veces no es siempre muy halagüeño.
El apoyo de los más cercanos no siempre es siempre muy dispuesto. Pero ante todo, la palabra de Dios es miel. Pero la puesta en práctica a veces tiene sus amarguras. Y no podemos decir, yo quiero nada más lo sabroso, lo bonito. O en una piedad del pueblo de Dios, yo solamente quiero los milagros. Yo solamente quiero el apapacho de María de Guadalupe. Sino que todo esto va encaminado a que caminemos en la misión que a cada uno se nos ha dado y juntos, que es misionar, evangelizar permanentemente hacia adentro y hacia afuera de la iglesia. Y ya al aterrizar, ahí es donde van a estar las amarguras, los contratiempos, las equivocaciones, las persecuciones. Ojalá que esto lo captemos para que, lejos de estar de quejosos o solamente instalados en lo placentero, aceptemos que el Evangelio, que es miel, conlleva también calvario, sin quedarnos en una visión así de cruz nada más, que es caótico. No, sino mirando a la resurrección, a una vida nueva ya desde ahora. Por eso el Evangelio de hoy es muy importante. Para completar, antes de decir otra palabra, cuando habla de los pequeños, habla de ellos, y más hoy somos sensibles del respeto de los pequeños, sin que los convirtamos en los tiranillos del hogar, que por eso hay mucha sociopatía en la calle, en la casa. Cuidados, cuidado. Qué bueno que ya pasaron los días de los sopapos y las palabrotas, pero hay que poner límites a los hijos a tiempo para que conduzcan todas sus potencialidades, toda su dignidad, todo lo que Dios ha puesto como semilla a desarrollarse desde la familia y hacia adelante. Pero lo pone como ejemplo en esa actitud de confianza en sus padres. Los niños muy pequeños no saben si habrá o no habrá comida. Incluso cuando se equivocan y les regañan por algunas travesuras, saben que papá y mamá los quiere. En eso nos está diciendo a los mayores, a los pastores y a los laicos: confíen en serio. No hagan como que confían, porque se nota cuando no confiamos en Dios, cuando nos prevenimos demasiado obsesivamente de ciertos poderes, de ciertos recursos humanos, y mientras más viejos nos hacemos, más indecisos, y por eso nos convertimos como muy agarretas. No, hombre, no hagamos eso. Seamos confiados en serio, aunque se nos mueva el puente, esos puentes colgantes. Aguantemos un poco la angustia de la inseguridad para no agarrarnos de asideros falsos y aprender a confiar. Mientras más viejos seamos, más complicada la vida, más confianza en Dios. Y entonces nos daremos cuenta que la obra es más por Dios que por nosotros. Nosotros solamente somos sus colaboradores. Por eso el Papa insiste: cuidado con que la Iglesia, sus ministros o cualquier miembro de la Iglesia se esté viendo a sí mismo nada más. Y todo lo que haga es defensa de su persona, de sus intereses, de su estatus, de su visión y práctica en la Iglesia o en la sociedad. No, la Iglesia nació evangelizadora y tendrá que vivir la miel y la amargura de su tarea a través del tiempo al servicio de los demás, no para verse el ombligo, sino viendo a los hermanos, viendo las circunstancias, que para eso se come el libro, para alentar a los hermanos. Al final dice todavía la palabra, ¿por qué todo esto? Porque dice, el Padre que nos creó a todos y tanto nos amó que nos envió a su Hijo, es para que ninguno se pierda. Ninguno, aunque algún energúmeno o alguno que se cree muy puro quiere la muerte de los pecadores o de los malvados. No, él quiere el arrepentimiento del pecador y adelante, porque quiere a todos sus hijos y los quiere salvo y los quiere con él. Y esa es la tarea de los pastores y de ustedes en sus hogares y en el mundo de lo secular. Que no se pierda ninguno, y no solamente como personas, que no se pierda la tierra por una mala administración de todos. Que no se pierda nada.
que todo concluya en el Señor. Y aquí es donde Padre Soto, sus 92 años y sigue todavía por ahí danzando, componiendo versitos, cancioncitas. Este señor es de buen humor, le gusta mucho el buen humor. Yo no sé cómo habrá sido de joven, pero ya de grande es un hombre muy alegre, muy su estilo y muy válido. Y es un hombre que ha pasado por muchos ministerios. En mucho se habrá equivocado y en mucho habrá acertado por gracia de Dios. En mucho ha servido, han sido muchos los lugares donde ha pasado sirviendo. Y ahora 70 años, que no es simplemente aguantar, porque tampoco el matrimonio es para aguantar, es para vivir, abusados. Y entonces, bueno, por gracia de Dios, tiene una larga vida, un largo ministerio. Que así sea para ti, Soto, le decimos Soto o Sotito, pues un hombre que siga comiendo la palabra de Dios que sabe a miel, pero aceptar las amarguras, pero con el buen humor que tienes, dale sabor. Lo apreciamos mucho, es de nuestros eméritos que vive con nosotros desde hace muchos años al servicio de Guadalupe. Que así sea pues también en los otros padres y en nosotros, aunque no sea un aniversario especial, comamos de la palabra que sabe a miel y aceptemos sus amarguras eventuales para servir a los demás hasta que todo concluya en Cristo Jesús. Soto, felicidades. Sigue siendo alegre. Nosotros lo conocemos qué tipo de alegrías tiene, pero nos alienta mucho. Y sigue sirviendo. Hasta hace poco se jubiló de la raqueta porque a los 80 y tantos andaba ahí de chapulín, no de otros chapulines, este. Chapulín del deporte, pero pues por ahí tuvo un accidentillo y ya dijo prudentemente, mejor me dedico a seguir cantando y a seguir componiendo. Pues bueno, que seas un ejemplo para nosotros. Y equivocarse se vale, levantarse es mejor. Y ser servidor de la palabra, mucho mejor. ¡Felicidades! Bueno, lo que se dice de sacerdotes, se dice también de los laicos, cada quien a su nivel y en su propio campo. No se trata de ensalzar a los curas, sino escuchar la palabra de Dios. Lo que se dijo ahí es también para ustedes. En su propio campo de laicos en el mundo. De pie, por favor. Pues concédenos, Padre, que seamos los primeros, los ministros de tu casa, al servicio de tu casa, de los de tu casa, comer de tal manera tu palabra, que aún con sus eventuales contratiempos por vivirla y ofrecerla, lo asumamos con alegría, como privilegiados, con gran gratitud. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, para que el Señor derrame su espíritu sobre los ministros de la Iglesia y santifique a los religiosos. Oremos. Te rogamos, Señor, para que desaparezca el odio en el mundo y haya concordia entre las naciones. Oremos. Te rogamos, Señor, para que los pecadores se conviertan y los enfermos recuperen la salud. Oremos. Te rogamos, Señor, para que Dios aleje de nosotros todo mal. Oremos. Te rogamos, Señor, para que el testimonio de amor al prójimo de San Maximiliano María Kolbe nos aliente a amar a nuestros hermanos y a renunciar en su provecho a nuestro propio bienestar. Oremos. Te rogamos, Señor. Le pedimos al Señor y le damos gracias por nuestro hermano el presbítero Jesús Soto Alvarado, también por nuestro hermano el muy ilustre señor canónigo Juan de Dios Olvera, por nuestro hermano Jorge Reyes, presbítero también él,
para que el Señor les siga concediendo su Espíritu en abundancia y por intercesión de Santa María de Guadalupe, ellos sigan dando mucho fruto en su ministerio en la Iglesia. Oremos. Te rogamos, Señor. Por nuestro hermano, el Padre Joaquín Gallo, para que el Señor le conceda el descanso eterno y la resurrección al final de los tiempos. Oremos. Te rogamos, Señor. Por Nicaragua, en todo el país se nos ha pedido por la Conferencia Episcopal solidaridad en esos momentos amargos y de esperanza de este pueblo, para que los gobernantes entiendan que están al servicio del pueblo y lo que administran es ajeno, es de todos, y no derramen sangre. Te rogamos, Señor, y donde haga falta tu presencia para humanizar, civilizar y salvar, que ahí estén tus discípulos, Señor. Te rogamos, Señor. Muéstrate propicio con tus hijos, Señor, y multiplica sobre ellos los dones de tu gracia, para que alcancen los bienes que te han pedido y perseveren fielmente en tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, por favor. Thank you.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tu mano este sacrificio. Alabanza a Dios, para nuestro bien y toda su santa iglesia. Te presentamos, Señor, nuestros dones, pidiéndote humildemente que, a ejemplo de San Maximiliano Kolbe, aprendamos a ofrecerte nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque al alabar nosotros a los santos mártires, tú eres glorificado, ya que todo lo que concierne a su pasión es obra admirable de tu poder. En efecto, tú misericordiosamente les proporcionas el ardor de la fe, tú les otorgas la firmeza de la perseverancia y les concedas la victoria en la batalla por Cristo Señor nuestro. Por eso, tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo, y nosotros con todos los coros de los ángeles proclamamos tu gloria diciendo sin cesar: Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos apartado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo,
de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa. Te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre las ofrendas de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Maximiliano, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo don Carlos Cardenal Aguiar, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende a los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hablar con nuestro Padre Dios como Jesucristo nos enseñó, pero no olvidemos que las palabras nos comprometen, no son palabras vacías. Hay un interlocutor, el Padre, y hay un objetivo de servicio que es la gran comunidad humana. Ahí es donde tiene su sentido esta oración de Cristo Jesús. Digamos, pues, como Él enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos tu paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús Eucaristía sea siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Oh.
Hermanas, hermanos, este es Jesucristo, que es miel, pero también conlleva sus amarguras en el ministerio, ministerio sacerdotal y ministerio de los laicos en el mundo. Dichosos nosotros, invitados a recibirlo. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Se le hicieron mirar.
De pie, por favor. Oremos. Te pedimos, Señor, que alimentados con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos inflame aquel mismo fuego de caridad que San Maximiliano María Kolbe recibió de este sagrado banquete. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, rico en misericordia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompañe siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.